Sí, bueno, hay que mantener un cuidado. Nosotros tenemos que apelar siempre a la conciencia de la gente porque en este momento con la circulación comunitaria y los volúmenes que estamos hablando, tenemos que apelar necesariamente a ese sentido común. El transmitir el virus, el movilizarnos sin cuidado va a poner en riesgo a varias personas. Tenemos muchos fallecidos que en general tienen el perfil de riesgo vulnerable y esas personas recibieron el virus de alguien, ¿verdad? Entonces, necesariamente es imposible tratar de hacerlo todo de un modo coercitivo. Obviamente, si hay alguna situación que sea llamativa, que sea evidente, flagrante, seguramente se van a tomar las medidas coercitivas necesarias a través de los organismos pertinentes. Pero en general, creo que como nación la única posibilidad de salir adelante con esto es que realmente tengamos conciencia de la situación en la que estamos. No podemos negar ni subestimar al virus.